Que rollo, papis. Ya está el tráiler de Call of Duty Black Ops 3. Ya lo vimos. Ya tuvimos la oportunidad de saborearlo. Y bueno, con ello salió demasiado de información. La primera información que tenemos y quiero hablar de ella es sobre las clases de especialista que se vienen en el multiplayer. Las clases de especialista van a ser nueve diferentes clases donde vamos a tener dos habilidades por cada tipo de especialista que nosotros elijamos. Estos especialistas los tenemos que elegir antes de que inicie la partida. Puesto que una vez que inicie la partida, solo podemos incluir lo que viene siendo la selección del arma. De acuerdo, así que bueno, por el momento solo se han filtrado cuatro de estos tipos de especialistas. El primero es Ruin, luego Seraph, luego Outrider y luego Reaper. Voy a hablar un poquito de ellos rápidamente. Ruin nos dice que tiene dos habilidades: una de arma y una de habilidad especial. La primera de arma es que puede agarrar de hacer que todos los enemigos que estén cerca de ellos los golpee con. Una onda eléctrica, esto más que nada es para matarlos. Y como habilidad, tiene Overdrive, que es para que pueda ir más rápido durante cierto tiempo. el Siguiente filter de Seraph tiene como habilidad un revólver de alto calibre que es capaz de matar a cualquier persona de un solo tiro sin importar la distancia que se encuentre del mapa. Y como habilidad personal, tiene Focus. Focus lo que hace es que te va a permitir recoger tus Score streaks muchísimo más rápido. Eso quiere decir que si quieres sacar una racha más rápido, tienes que activar su habilidad especial. Luego sigue Outrider. Outrider lo que tiene como habilidad de arma es que él tiene la arco, su arco es especial puesto que se puede cargar para que sea un arco explosivo, esto es básicamente el clásico arco y como habilidad especial personal tiene el pulso, pulso es para detectar los enemigos cercanos, muy similar a lo que conocemos nosotros actualmente como el ping o el exo ping, y por último reaper que es uno de los que nos mostraron más, más, más fuerte en el trailer, que es el que transforma su brazo en una minigun y como habilidad especial tiene glitch, lo que hace glitch es dejarnos regresar en el tiempo 3 segundos esto lo hacemos, eh, por lo que escuché en lo que venía siendo en una conferencia especial que dieron en The race es apretando todas las habilidades los dos sticks al mismo tiempo. Chavos, hasta aquí la información de los especialistas esperemos tener más información dentro de poco así que recuerden estar pendientes del canal suscríbanse denle like al video compartanlo comenten qué ustedes opinan si quieren saber un poco más recuerden que pueden entrar al link en la descripción que es de Charlie Intel donde ahí lo tiene un poquito más explicado sin embargo es lo mismo que les acabo de comentar mientras tanto yo me despido este es Heaven. hasta luego bye.